¡Qué bonito! ¡Ay, la vida, la vida! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Eres la de los muñequitos chiquitos. Estamos emocionados, faltan 4 días para la boda, para que Miana se convierta oficialmente en mi hermanita. ¿Y saben qué? ¡Sí, es cierto! Y no hay, obviamente siempre es especial el lugar donde eliges para casarte, para que sea un día inolvidable, ¿verdad? Es lo más importante, un lugar donde te llene de satisfacción compartir con tus seres queridos. Y en México hay una ciudad que se está volviendo cada vez más popular para esas ceremonias. Y precisamente estoy hablando de Guadalajara, donde mi Luis y yo nos vamos a casar solamente en 4 días. ¡Qué emoción! La verdad, yo estoy que reviento de felicidad. No, no, ahorita no. Que llore. Me da mucha emoción. Y vamos a ver lo que nos preparó Adis. ¡Aladis! ¿Qué tal, queridos amigos de Despierta América? Bueno, como seguramente todos sabemos, nuestra querida Ana Patricia es de Sonora, Luis es de Chihuahua, sin embargo eligieron a Guadalajara para casarse. Ellos, como muchas otras parejas, están volteando hacia la perla de Occidente para decir sí en el día más importante de su vida. ¿Por qué? Vamos a verlo. De acuerdo a la tradición, las parejas se casan en la tierra donde nació la novia, pero actualmente la tendencia es elegir para este día tan importante un lugar que tanto para los novios como para sus invitados resulte inolvidable. Y Guadalajara, Jalisco, lo tiene todo para ello. Cuando hablamos de México, lo primero que se nos viene a la mente es tequila, mariachi, sabores. Y Guadalajara los tiene. A decir de Rocío Tanori, reconocida organizadora de bodas, cada día más y más novios optan por la tierra del tequila para llegar al altar rodeados del paisaje más mexicano. Estamos creciendo más o menos como un 70% de las personas o novios que antes conocían un destino como Guadalajara, ahora se interesan muchísimo más. Imagínate que vienes a México, a Guadalajara, y estás rodeada en un paraíso de pencas. Sí, de maguey, que vas entrando y el paisaje principal son las pencas de maguey. Es tu escenario para tu boda. Además de lograr conceptos que van desde el mexicano, vintage, hasta el modernista, los sabores que ofrece la banquetería jalisciense mezclan ingeniosamente nuestra riqueza gastronómica con la cultura de quienes eligen esta bella tierra como la sede de su felicidad conyugal. Tenemos un filete sobre penca de nopal, con salsa de miel de agave, una corona de pollo y sobre una piña asada. Y la mermelada es mermelada de chipotle. Ellos son Elvira e Israel. A partir de hoy, Guadalajara será parte del resto de sus vidas. Soy de Torreón. ¿Pero decidiste casarte en Guadalajara? Pues sí, porque la verdad es que me encanta Guadalajara. Él es de Guadalajara y se me hace súper bonito. Y el lugar que encontramos también está maravilloso. Los paisajes que tiene Guadalajara, por ejemplo, también tequila, está súper bonito. Jalisco, la verdad, en general, está padrísimo. Israel, puedes besar a la novia. Guadalajara para dar el sí. Un hermoso destino de bodas hasta que la muerte los separe. ¿Qué les parece? Si usted no se ha casado, ¿por qué no venir a Guadalajara? Capaz de que encuentra hasta novio o novia, uno nunca sabe.